vivo en el corazón de muchos permanece Eboyón Montero Mendoza, más conocido como el profe Víctor Montero, quien dejó una huella imborrable por su fértil quehacer durante más de 70 años al servicio del magisterio, que le convirtieron en uno de los más brillantes pedagogos del siglo XX en Cuba. Además de genial educador, este excelso bayamés, nacido el 2 de junio de 1920, trasciende como un estudioso del jazz, género musical que se convirtió en una de sus grandes pasiones. Yo aprecio del ser humano, sobre todo, su sinceridad. Lo que yo más exijo del ser humano es sea sincero. Y me gusta el jazz, sobre todo, el buen jazz, porque es una música sincera. From the poplar tree. Algunos de sus conocimientos e interpretaciones acerca de este género musical nos remite el documental Víctor, la música y el jazz, realizado por Juan Ramírez a la memoria de ese maestro de generaciones y cuya premier se realizó justo al cumplirse el centenario de su natalicio. Víctor, la música y el jazz tiene 43 minutos. La COVID no nos permite hacer un estreno como hubiésemos querido en el cine, etc. Pero no podía pasar por alto la fecha del 2 de junio. Y por eso entonces, así un poco con distanciamiento entre las personas, un grupo muy selecto, lo que hicimos fue una premiere hoy aquí. Es un documental hecho con mucho amor, con mucha pasión, con mucha veracidad. Porque todo lo que nuestro compañero y querido Juan Ramírez Martínez ha planteado en el documental es así. Captó muy bien la imagen de qué significa el jazz para mi padre. Como parte del tributo a Víctor Montero, en la ocasión también quedó inaugurado un espacio mensual de reflexión convocado por la filial granmense de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el cual lleva por nombre Hacer bien lo que nos toca, en alusión a una de las prédicas de quien fuera además locutor, traductor, narrador deportivo y un ferviente estudioso de la obra martiana. También en el encuentro trascendió la decisión de la Universidad de Granma de crear una cátedra honorífica en homenaje a Víctor Montero en esa casa de altos estudios. Sin dudas, merecido tributo a ese decano del magisterio cuyas enseñanzas perduran en sus discípulos. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Noticiero Cultural.